Hola a todos nuestros seguidores, estamos acá desde... Hola a todos nuestros seguidores, estamos en el segundo capítulo de La Donatón y queríamos contarles que en el capítulo anterior, en la primera versión, reunimos 243 mil pesos para Ultimate Cheer Colombia. Ellos están muy muy felices por esta donación que todos ustedes hicieron para apoyarlos en estas circunstancias que estamos viviendo y les quieren enviar un saludo. Aquí van. Hola a todos, buenas noches. En este video quiero agradecerle a Lon por este increíble proyecto, por este apoyo que ha brindado a mi escuela, a nuestro proyecto, por pensar en los gimnasios, por pensar en los entrenadores. Muchas gracias, excelente. Agradecerle a cada persona que aportó, cada granito de arena es súper importante, nos apoyan mucho, no se imaginan lo importante que es para nosotros. Muchas, muchas gracias a todos. Desde la Escuela de Formación Ultimate Cheer Colombia les damos las gracias. Gracias, Don, por el apoyo que le ha brindado a nuestro equipo. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, y eso fueron los chicos de Ultimate Cheer Colombia. Muchas gracias a todos por la donación. Logramos recoger 243 mil pesos y pues los chicos estaban muy contentos porque sabemos que les va a ayudar mucho. Y para el capítulo de hoy tenemos unos participantes de la sucursal del cielo. Ellos son un gimnasio de entrenamiento que benefician a más de 120 deportistas. Y pues nada, exactamente. Y desde Cali pues ellos vinieron a contarnos su historia. Nos comentaban que gracias al esfuerzo de sus directores y entrenadores lograron sobrepasar todas estas adversidades y pues con esa virtud y ese amor que le tienen al deporte lograron seguir con el gimnasio. Obviamente han acumulado una deuda muy grande con la persona que les arrendaba, como ellos nos comentaban, pero aún así han seguido con las clases por videollamadas, dándoles cursos a las chicas, o sea, han seguido muy pendientes de todos sus deportistas y es por eso que los elegimos a ellos. En Cali hay 3 gimnasios de cheerleading y bueno, es una de las ciudades que tiene bastantes gimnasios después de Bogotá. Y pues a pesar de esto, ellos quieren seguir difundiendo el porrismo en la ciudad, quieren que más gente siga conociendo este deporte y que se sigan enamorando así como nosotros de esto. Entonces, pues nada, esta es una idea para apoyarlos, para que sigan avanzando, para que no tengan que cerrar su gimnasio, para que sigan dando sus clases y después de toda esa pandemia y de todas estas inconformidades, volvamos con toda a la práctica. Así es, y es por esto que en esta ocasión tenemos a su representante, su director, Brian. Brian, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Y pues nada, cuéntanos cómo están por allá, cómo va todo en Cali. Muy buenas tardes, yo soy Brian Trujillo, les envío un saludo a todos, a Leon Photography, gracias por esta invitación. Bueno, en estos momentos nos encontramos bien, un poco más tranquilos, a diferencia de cuando recién empezó la pandemia. Ya se han ido calmando las cosas y estamos a la espera de reactivar nuestras actividades. Esperamos que sea muy pronto. Así es, Brian, nos alegra mucho la forma en la que están tomando esta situación, que sean fuertes, que sigan como luchando ante las adversidades y ante estas situaciones. Realmente creo que lo más importante es aceptar lo que está pasando y adecuarse a las condiciones que tenemos ahorita. Entonces los felicitamos, esperamos que esta maratón les dé un granito de arena para seguir en esta lucha hacia adelante. Entonces no olviden que pueden hacer sus donaciones a través de Nequi. Por cada 2.000 pesos donados van a recibir una boleta que les va a servir para la rifa de la maleta Infinity Sparkle que estamos dando al final de esta donatón. Y bueno, de pronto saquemos otros premios por ahí sorpresa, pero les iremos contando. Así es, recuerden que tienen que hacer la transferencia al 320-207-1196 y ahí automáticamente realizan la donación y entran a participar por la maleta Infinity Sparkle. Y también recuerden que toda esta semana todas las donaciones que se recojan van a ser para la Escuela de Bullet de Cali. Entonces, por favor, todas las personas de Cali y todas las personas de Colombia y de Latinoamérica a donar con toda. Bueno, yo quisiera hacerle unas preguntas a Brian y es cómo está funcionando Bullet actualmente. En esos momentos nuestras actividades en el gimnasio se encuentran quietas debido a que el gobierno nacional pues ha prohibido las aglomeraciones en lugares cerrados. Lo que estamos haciendo es realizar nuestras actividades vía Zoom o por medio de clases personalizadas. Bueno, Brian, y cuéntanos si de pronto han recibido ayuda de parte del gobierno, no sé, de la alcaldía municipal, de los papás, o qué tipo de ayudas pueden estar recibiendo en estos momentos. En estos momentos no hemos recibido ninguna ayuda por parte de los entes gubernamentales. Lo que sí recibimos fue una donación
por parte de los papás de Bullets, que nos ayudó a disminuir la deuda que tenemos en estos momentos en el local. Bueno, Brian, y cuéntame un poco también sobre los deportistas. ¿Han seguido practicando o ha disminuido la cantidad de deportistas que practican este deporte? La cantidad de deportistas ha disminuido debido a que pues, no todos tienen el hábito de conectarse y eso. Y obviamente pues, les hace mucha falta entrenar presencialmente. Bueno, y además cuéntanos cómo logran mantener el ánimo arriba de los deportistas. Obviamente bajo estas circunstancias en casa y todo, pues ya no es lo mismo estar entrenando en los gimnasios o en equipo con sus amigos, verse todos los días. Entonces, ¿cómo hacen para mantener el ánimo arriba y que la gente realmente siga entrenando? Bueno, la motivación, hemos tratado de motivarlos mucho, de tenerles un poco de paciencia con los profes, con Cami Rodríguez, Juan Pérez, con mi persona. Y hemos buscado realizar en vivos con otros profes que han sido deportistas de alto rendimiento, como Leo Fonseca, como Pilar, como Espi. Y a nivel de gimnasia, invitamos a Lina Dusan y a Morgana, que es una atleta de la selección de Brasil, y estuvo en los Juegos Olímpicos de Río. Con respecto a los deportistas, lo que hemos hecho es hacerles un seguimiento cada uno, lo cual nos ha servido pues, para dejarles trabajos específicos y para preguntar cómo se han sentido, ¿no? Bueno, Brian, yo sé que la situación está difícil y ustedes lo están trabajando muy bien. Nos alegra que estén haciendo todo este tipo de actividades para mantener la motivación de los deportistas. Pero pues quisiéramos saber también, pues antes de la pandemia todos teníamos muchos planes que se han visto forzados a posponerse, pero pues cuéntanos un poco qué planes tenían para este año, a qué eventos querían participar, cuéntanos un poco de todo eso. Actividades nos tocó aplazar muchas, competencias acá en Cali, algunas actividades internas que teníamos nosotros con el club, pero la más relevante y para la que nos estábamos preparando era para el Abierto Nacional de Capital Shield que se realizaba en la ciudad de Bogotá. Bueno, y ahora cuéntanos cómo ha cambiado su vida después de toda esta situación, bajo todas estas circunstancias, el encierro, la falta de ir al gimnasio, los amigos, bueno, todo lo que vivíamos antes. Bueno, como decía antes, en estos momentos pues ya nos hemos adaptado un poco, pero al principio, desde el 14 de marzo, nuestras vidas dieron un cambio radical de 180 grados, el cual pues pensamos que iba a durar poco o que pues no iba a tener tanto tiempo. Sin embargo, pues en estos momentos nos damos cuenta que es una realidad la cual nos debemos adaptar y tenemos que empezar a trabajar a partir de esto. Bueno, muchas gracias, Brian, por todas estas palabras, por contarnos un poco la situación que están viviendo ustedes y hacerles saber a todo el mundo cómo están tratando de sobrellevar este tema y cómo podemos aportar un granito de arena para mejorar lo que están viviendo. Bueno, también recordarle a todos que las líneas de donación ya están abiertas desde el martes. Pueden hacer sus donaciones, escribirnos, confirmarnos que pues las hicieron, mandarnos sus datos y con eso pues van a tener también las boletas para el sorteo de la maleta. Así es, Juan. Recuerden que tienen que hacer una transferencia al 220. Así es, Juan. Recuerden que tienen que hacer una transferencia por Nequi al 320-207-1196. Inmediatamente le toman una captura de pantalla a la transferencia y la mandan al siguiente número. Ahí la persona les va a solicitar unos datos para confirmar su inscripción. Recuerden que desde 2.000 pesos también participan por la rifa de una maleta Infinity Sparkle. Entonces, si un ejemplo, donan 10.000 pesos, pues van a tener 5 boletas. Entre más donen, más oportunidades van a tener de ganarse esa maleta Infinity Sparkle, que está divina, aquí la estamos viendo, por acá la estamos viendo. Eso espero que la estemos viendo por acá. Entonces, pues nada, sigan donando, sigan participando. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos, que es la clase al estilo Bullet de Cali. Entonces, pues nada, aquí los dejamos con Brian para que se entrenen. Nosotros también vamos a entrenar un poco, es que estamos heridos, fracturados, no me interesa. Aquí desde aquí los vamos a estar apoyando, vamos a estar con ustedes respondiendo preguntas también. Si tienen, escríbanos ahí, vamos a estar pendientes del chat, del en vivo. Entonces, pues nada, escríbanos todas las dudas, sugerencias o cualquier cosa que tengan, escríbanos ahí. Y pues no siendo más, los dejamos con la clase al estilo Bullet. Bueno, perdón, antes de que nos vayamos a la clase, no olviden que también se pueden tomar fotos tomando la clase, allá ejercitándose desde casa. Nos pueden etiquetar con el numeral Donatón y nos envían esa foto con ese hashtag ya publicada en Instagram, en sus historias, invitando a mucha gente a que participe. Y si han hecho ya una donación por mínimo 2.000 pesos, esta foto les va a contar como una donación más. Bueno, no como una donación, pero como otra boleta para participar en el sorteo, bueno.
Así que no siendo más, ahora sí, clase al estilo Bullet. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Trujillo, soy el entrenador de Bullet Shot. Me encuentro acá en estos momentos con los muchachos del 4, los presento. Camila Rodríguez, Juan Manuel Pérez, y Angie Aragón. ¿Listo? Y el que está detrás de cámaras, Joseph David. Gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a ver una clase de saltos, para mejorar saltos. Entonces, primero vamos a iniciar con una activación del cuerpo, un taloneo, que vamos a tratar de hacerlo de forma muy rápida y dinámica. Van a hacer tres ejercicios. ¿Listo? Taloneo, saltos en X y elevación de rodillas. ¿Vale? Por 20 segundos, va. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, listo. Saltos en X, la idea es que lo hagamos también en casa. Va. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, beginning y elevación de rodillas. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, muy bien, exacto, respiro, tomo aire, en esta serie descanso, e iniciamos con la segunda serie, ¿listo chicos? Vamos, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18, 9, 20, 20, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, esta parte es muy importante ya que estamos elevando la temperatura de nuestro cuerpo y también estamos preparando todos nuestros músculos para iniciar con los ejercicios. ¿Listo? Muy bien, respiramos. Vamos a hacer el estiramiento. Nos colocamos sentaditos. Las piernas van a ir abiertas y estiradas. Yo sé que eso en casa pues solo cheerleader mantenemos haciéndolo. Y vamos a hacer brazos en T. ¿Listo? Como podemos ver, los caracoles que se forman acá en el puño siempre están mirando hacia el frente. ¿Listo? Y vamos a ir hacia el frente. Bajamos el pecho, espalda recta siempre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Espalda derecha, mira hacia el frente, nuevamente con la postura erguida y cambia los brazos a posición de touch-up. ¿Listo? Posición de touch-up, vamos a bajar el pecho hacia la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Espalda derecha, se mantiene y vamos a la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos arriba, cierro los pies. Cierro los pies, muy bien. Y vamos a bajar la cuarta. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estos ejercicios los hacemos para mejorar un poco
el ángulo de movilidad articular. Normalmente para que eso pase, para que empiece a mejorar el ángulo de movilidad, podemos hacerlo durante más segundos, 30, 40, hasta un minuto, es recomendable para que se mejore la amplitud. ¿Listo? Chicos, muy bien, vamos a mariposas, recogemos los pies y movemos. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a estirar un poco la cadera, bajamos el pecho, brazos hacia el frente. Espalda, traten de enderezarla más. Eso, bien, alineado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, espalda derecha, recta completamente. Abro los pies. Abro los pies nuevamente. Y cierro los pies. Cierro los pies, qué pena. Okay. Muy bien, cierro los pies. Con ambas manos cojo la pierna derecha. Ambas manos, cojo la pierna derecha, muy bien. Y vamos a poner la espalda completamente recta, cogiéndonos el pie. ¿Listo? Vamos arriba. Una plancha. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bajo muy lentamente, con cuidado. Eso es, muy bien. Vamos a la otra pierna izquierda. Sube y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Chicos, desde arriba nos colocamos de pie. Eso es. Y sacamos espalda desde arriba. Listo, vamos. 3, 2, 1. Los codos, juntas del pie, rodillas estiradas. Y 1, 2, 3, juntas de pie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Sacamos split desde arriba. ¿Listo? Vamos. 3, 2, 1 y. Perfecto. 1, punta de pie siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambio, la otra pierna. Punta de pie siempre, espalda derecha recta mirando hacia el frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estiramos un poco la espalda también. Nos hacemos en posición de cobras. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, en estos momentos, vamos a corregir un poco la posición de los brazos, que es elemental para las posiciones que vamos a hacer en los toe touch o en el front. Entonces empezamos con una T, chicos, brazos en T, primero T. Como pueden ver, acá Camila, vamos a hacer una especie de caracol. ¿Listo? Fijémonos acá, el caracol va a ser frontal, ¿vale? Caracol frontal, los brazos van completamente a los lados, a los lados, sino que se van un poquito hacia adelante. Eso, girando un poquito hacia adelante, eso es una T, ¿vale? Posición de toes down, como fijamos de una vez. En el toes down, si se fijan, acá cambia los puños. Los dedos van mirando hacia el frente y los caracoles, el caracol grande queda mirando hacia arriba y caracol pequeño queda mirando hacia abajo, ¿vale? Brazos estirados, hombros traídos. Bueno, ¿listo? Vamos
sacar primero una T. ¿Listo, chicos? Entonces, pendientes en casa para que lo hagan con los deportistas de Bullets, ¿vale? Y solo T. 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Fácil, sencillo. Otra vez. Muy bien. Y 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Baja. Una vez más. Tres veces lo hacemos. Y cuento. 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Recuerden siempre los brazos van al nivel, las manos van al nivel de los hombros, siempre alineados. Baja. Muy bien. Pues vamos ahora a realizar unos estiramientos balísticos que nos van a ayudar a mejorar la velocidad de la ejecución en la patada, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuevamente y solamente vamos a dar una patada con la pierna derecha. 5, 6, 7, 8, punta de pie, siempre rodilla estirada, punta de pie estirado y pasa por detrás del brazo derecho. ¿Listo? Vamos de nuevo. Y 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Ahora con la otra pierna hacemos 5, 6, 7, 8, izquierda. Muy bien. Una más. 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Derecha hicimos 2, izquierda también 2. Baja, descansa. Muy bien. Ahora vamos a hacer un salto con cada pierna. Perdón, un salto no. Una patada con cada pierna derecha e izquierda. Lo vamos a hacer dinámico, ¿vale? Entonces, hagamos una prueba y ya lo realizamos. Derecha e izquierda. 5, 6, 7, 8, 1. 1. Y begin. Esto siempre termina en begin. Muy bien, vamos de nuevo. Una más. Esta ya la ejecutamos en casa. Posición de brazos en T. Y cuento. 1 y 1. 5, 6, 7, 8, 1. 1. Y listo. Listo, vamos a aumentar un poco más la dificultad. Vamos a hacer 2 por cada pie, ¿vale? Pero lo hacemos intercalado, chicos. Derecha, izquierda, ¿listo? Allá en casa, derecha, izquierda. Vamos, brazos en T y cuenta, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 2, y listo, beginning, muy bien. Listo, si ustedes pueden ver, pues ya es un poquito más dinámico, más rápido. Tienen que utilizar más la flexibilidad para que suban los pies y obviamente la agilidad, ¿vale? Vamos a hacer 3. ¿Listo? 3 por cada pie, lo mismo, intercalados. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Listo? Vamos, chicos. Posición de brazos del T. 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 2, 3, 3. Bien. Muy bien, excelente. Súper. Listo. Una cosita, como pueden ver, ellos están empezando con los brazos desde T. Eso lo hacemos porque pues pensamos que de pronto hay que corregir, o hay personas que no tienen bien esto, entonces hay que corregirlo primero y ya luego se puede ejecutar de esta forma que lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces empieza desde beginning, cuento en uno van a ir los brazos y en dos van a ir las patadas. 2, 3, 4 y ahí el resto, ¿vale? Vamos a hacer 3, lo mismo, pero entonces con los brazos desde abajo, ¿vale? Y 5, 6, 7, 8, 1, 2, bien. Y como vieron, hicieron 3 patadas por cada lado intercaladas. Vamos a hacerlo una más para que en casa nos acompañen y ya como saben lo que hicimos, se peguen ahí, ¿listo? Vamos, de nuevo. 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, muy bien, excelente, super. Listo, ahora pasamos a patadas frontales. Vamos a hacer las patadas frontales con la posición de los brazos que vimos ahora, que es un tongue down, que ya lo tiene acá allí, ¿sí? La idea es que la patada pase por este centro, ¿sí? ¿Listo? Los brazos nunca se mueven, nunca bajan, nunca se ven cuando sube el pie. Ejemplo de errores, eso no se puede hacer. La idea es que no se haga, es que de una patada o de un kick, siempre los brazos van a ir acá, ¿vale? Entonces, nos acostumbramos ahí, patada frontal, sube y baja, ¿listo? Solamente con la pierna derecha, chicos. Y 5, 6, 7, 8, pateo, bajo. Y limpio. Ok, bien, bien, bien. Listo, vamos una más con la patada derecha. Posición de brazos y 5, 6, 7, 8, patada, beginning.
Es importante siempre que tengan esta posición clara, que nunca rebote, ¿sí? Los brazos no sueltos. Siempre apretada, miren lo que le va a hacer aquí. Eso es lo que hago, Juan. Fuerte siempre. Si te hacen así, no se separa, ¿vale? Vamos, posición de brazos, pull down y patada, tercera de patada derecha. 5, 6, 7, 8, pateo, beginning. Bien. Listo, ahora pasamos a la patada izquierda. Siempre háganlo con las dos piernas, siempre, siempre. Vamos. 5, 6, 7, 8, patada izquierda, limpio. Muy bien. Una más. Arriba. 5, 6, 7, 8, pateo. Limpio. Muy bien. Una más para que sean 3. Está arriba y 5, 6, 7, 8, patada. Muy bien. Excelente. Listo. Estos son algunos ejercicios balísticos. Ustedes pueden utilizar en casa. Ahorita vamos a ver unos estáticos, ¿vale? Terminamos esta ronda y hacemos, sentados balísticos, ¿vale? ¿Listo? Terminamos esta ronda, va. Posición de brazos, el toes down para los que están iniciando, pega. Patada derecha, patada izquierda, limpio. 5, 6, 7, 8, 1. 1, 5, muy bien. Una más. Brazos el toes down y cuento. 5, 6, 7, 8, 1. 1, bien. Muy bien. Listo. Ahora les hemos combinado. Vamos a aumentar un poco más la dificultad. Hacemos doble, ¿vale? 1, 1, 2, 2. Y posición de brazos. Cuento. 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 2. Muy bien. Excelente. Y vamos con 3. 3, chicos. Posición de brazos. Arriba. Y cuento. 5, 6, 7. 8, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Muy bien, muy fácil. Fácil porque ya tienen tiempo, ya llevan tiempo entrenando. Entonces, este es el resultado de muchos años de práctica. No pierdan la fe, no pierdan la confianza, sigan entrenando duro, que cada vez es mejor así. ¿Listo? Muy bien, chicos. A continuación, vamos a regalar unos ejercicios, unos pequeños ejercicios, esto es un bonus. De ejercicios balísticos, para mejorar la velocidad. Entonces, si quieres lo hace uno, dos, tengo dos puntos. Bien. Muy bien. Entonces, Camila y Nelly van a ir abajo, Juan y yo las vamos a revisar. Las piernas van a ir al lado derecho del cono, ¿sí? Si no tienen un cono en casa, puede ser una ruta de libros, puedes ver algo que sea alto, que mida 15 centímetros y con eso lo podemos trabajar, ¿vale? Entonces, la forma que vas a hacer es, sube la pierna, lo que más pueda, baja por acá, sin bajarla y vuelvo otra vez, ¿sí? Como una L. Subo al lado, sin bajarla, bajo, y bajo. Vamos. Entonces, vamos a hacer tres repeticiones de eso, solo tres, ¿vale? Va, uno, sube, al lado y va. Muy bien. La pierna está haciendo una contracción cuando se mantiene sostenida y eso nos va a ayudar a mejorar la fuerza cuando estamos realizando el ejercicio. Siempre va a ser un movimiento casi que isométrico porque se va a sostener y va a haber una contracción continua, ¿vale? Entonces, va. Dos, arriba, al lado, y vuelve, muy bien, y tres, muy bien, hacemos lo mismo con la otra pierna, ponemos acá al lado, y vuelvo, uno, bienvenido, bien, dos, muy bien, tres, excelente, muy bien, listo, ahora vamos a cambiar el grupo de ejercicio, se abren las piernas, que sirve mucho para la aducción, ¿vale? Ahora lo mismo más que pueda. Los bracitos pueden ir a los lados para sostener el cuerpo. Suben las piernas, que toquen el cono, cierran, abren de nuevo y vuelven al ángulo en el que quieren. Va, uno, subo sin tocar el cono. Muy bien, es un poco difícil, es un poco complicado. Traten de no azotar las piernas, sí, y no caer más suave, ¿vale? Va, se sostienen atrás. Dos. Muy bien. Tres.
Eso es, muy bien. Excelente, mejor Angie. ¿Listo? ¿Hacemos una más? ¿El bonus? Dale. 4. Muy bien. Bien, ese ejercicio nos va a ayudar mucho a mejorar la fuerza. ¿Vale? ¿Qué sintieron ahí? Contracción, ¿cierto? Contracción en la parte de los cuádriceps y un poco de aductores, ¿verdad? Un poco de aductores, eso nos va a ayudar también a elevar los cuádriceps. Escapitales también. Muy bien, siguiente ejercicio, vamos a ir en esa misma posición, solamente con una pierna, ¿vale? Llega hasta acá, este es el movimiento contrario, el primero que hicimos, derechito y volvió a eso. Solamente con un pie. Derecho, vamos. 3 veces. 1. Subo. Eso. 2. Muy bien. 3. Excelente, niños. Muy bien. En casa lo pueden hacer más veces. Ya estos ejercicios se los regalamos para que mejoren su salto, ¿vale? Va con la otra pierna. Y 1. Muy bien. 2. Excelente, 3, muy bien, excelente, listo. De estos ejercicios pueden haber muchos, hay unos que los hacemos como en un abdominal en ruso. O sea, la idea es tener creatividad, que tengamos un poco más de creatividad y pueden salir 1 millón de ejercicios para trabajar los saltos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahora nos ponemos de pie, nos colocamos de pie y ya vamos a hacer la marcación o el open para los saltos. ¿Listo, chicos? Vamos, posición de beginning. Vamos a hacer solamente un clap. Bueno, no sé si en casa haya personas que hagan el clap acá con las rodillas dobladas. En algunas veces lo he visto. Pues nosotros no lo manejamos así, sino que solamente empezamos de acá, con las rodillas estiradas completamente, ¿vale? Eso por ahorrar también como esfuerzo, estar haciendo todo el tiempo una flexión, ¿vale? Entonces, posición de beginning, los brazos bien pegados al cuerpo y vamos a hacer un clap. 5, 6, 7, 8 claps. ¿Muy bien? Como pueden ver, los codos están pegados completamente. El aplauso, un clap, va a nivel del mentón. ¿Listo? Vamos, de nuevo, chicos, para que lo vean en casa. Y 5, 6, 7, 8 claps. Muy bien. Ya teniendo eso corregido, el aplauso, un aplauso, vamos a pasar al overclap. El overclap solamente se estira al nivel de la cabeza, sale desde el mismo clap. ¿Listo, chicos? ¿Divine? Vamos. 5, 6, 7, 8, clap, over. Muy bien. Listo. Del overclap vamos a pasar al low clap. En el low clap sí debo flexionar porque voy a tomar un impulso para poder saltar, ¿vale? Entonces, clap, over y low. Miren cómo baja derechito. Arriba y derechito. ¿Listo? Casi que cerca las rodillas. Vamos. Vamos hasta ahí. De nuevo. 5, 6, 7, 8. Clap, over, low. Espalda derecha, recta. Pueden ver ahora acá, por favor. La espalda de ellos. Siempre derecha y se hace una semiflexión de las piernas. Muy bien. Listo. Vamos una más. 5, 6, 7, 8, clap, over, low. Ok, para mí, en mi opinión, pueden pensar, chicos, en mi opinión es muy importante corregir esta parte, ya que es lo que nos va a dar la salida para un buen salto y de que nuestro equipo también se coordine, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a sacar una T. Solamente una T porque vamos a hacer del low clap, muy bien, del low clap. Vamos a llevar los brazos hacia atrás, formando ya los caracoles y luego llevamos hacia adelante para llegar a la posición de T. Listo, vamos a hacerlo lento otra vez, chicos. Desde 3, 3 y atrás y adelante, 4. Muy bien, una más para probar. 3 y 4. Muy bien, eso es. Bien. Excelente, sí. Bajo. Vamos a hacerlo más rápido, ¿listo? Ya con todo. Con el clap, con el over, con el low. Y 5, 6, 7, 8, clap, over, low. Muy bien, quédate. 4, esta es la 4. Llegaremos a 4 y 5, bien. ¿Listo? Solamente vamos a hacer eso, chicos. 4, 5 y
5, 6, 7, 8, clap, over, low, T, listo. Muy bien, excelente. Uno más, vamos para que lo practiquen en casa. Cuento, 5, 6, 7, 8, clap, over, low, T, limpio. Muy bien, importante, vuelvo y hago relevancia, porque muchas veces nos equivocamos en este semicírculo que va hacia atrás. Los brazos o las manos ya deben estar formando los puños para llegar a la posición de T. ¿Listo? Repitámoslo una vez más, para que tengan claro. Sí. 5, 6, 7, 8, clap, over, low, T, limpio. Muy bien, excelente. Bien, ya habiendo corregido eso, vamos a hacer un poco de ejercicios de pliometría, porque en los saltos se trabaja mucho la pliometría. ¿Listo, chicos? Nos pongamos un arito. Este aro, pues si no lo tienen, bueno, es fácil de conseguir, es un elemento fácil de conseguir, pero si no lo tienen, pueden utilizar cualquier cosa. Un palo de escoba, por ejemplo, o hacerlo con papel periódico. Y vamos a iniciar adentro del aro, o si no tienen nada, bueno, voy a coger otra cosa para que lo puedan realizar en casa. Puede ser un tope, ¿sí?, que tenga forma de esto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es saltar por encima de él, ¿sí?, brazos en la cintura, y vamos a saltar adentro y afuera, ¿vale? Pueden hacer con este y lo van a hacer con los aros. Entonces lo vamos a hacer durante o por 5 veces, ¿vale? Va, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ellos lo hicieron 5 veces, como pueden ver. Eso nos ayuda a mejorar el salto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacerlo hacia los lados. Y cuento, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4 y 5. Solamente lo hicimos por el lado izquierdo, ahora sigue el lado derecho, ¿vale? Solamente por el lado derecho, bien. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora en la parte de atrás, en la parte de atrás. ¿Por qué ahí no? Y cuento, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya no me he entrenado. Listo, ahora vamos a mejorar un poquito la amplitud de las piernas para los saltos. Pues con las manos en la cintura, vamos a hacer lo siguiente. Desde ahí, doblo rodillas, abro los pies, lo que más pueda, puntas de pie siempre, y caigo de nuevo en adentro del aro, ¿vale? Hacerlo 5 veces solamente, cuando yo diga el número, ustedes lo hacen, ¿vale? 1, sube, cae. 2, sube, cae. ¿Listo? Va. ¿Listo? 1. Eso, más arriba, más arriba. Cuidado con la propiocepción, Juan. 2. 3. 4. 5. Ok, me gusta que pasen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si se ponen a ver, analizar el ejercicio, depende mucho de la pliometría. Cuando ustedes caen en un salto, la idea es que caigan firmes, ¿sí? Pues esto nos ayuda también a trabajar eso, a mejorar, a caer en el sitio, en el lugar, a no irnos ni para adelante ni para atrás, ¿listo? Vamos a hacerlo una vez más, ¿vale? Entonces, esperen eso, traten de caer ahí, pues, suban mal los pies, va. ¿Listo? 5, 6, 7, 8, sube. Es mucho mejor, muy bien. Y eso nos va a ayudar a mejorar la velocidad, ¿vale? Y si ya lo tenemos aquí, ya, vamos. Y vamos a combinar toda la parte del open con la ejecución del salto, de lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Vamos a hacerlo, chicos. Un ruso. Toe touch. Sí. Toe touch. Y beginning. 5, 6, 7, 8. Clap, over, throw. Salto, medio. Muy bien. Un sal de pies. Atormece el equilibrio. Caigan más firmes. Va. Y 5, 6, 7, 8, clap, over, low, salto, pico. Ni para adelante, ni para atrás. Vamos, una vez más. Beginning.
Cuento. 5, 6, 7, 8. Clap, over, low. Salto, kick. Eso, mucho mejor. Bien, chicos. Bien. Listo, bueno, es un poco difícil porque después de cuarentena, pues ya saben que no estaban entrenando así en peana, entonces volver otra vez a la peana es un poco complicado con él, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo mismo para los fronts, ¿vale? Front derecho y front izquierdo. Un ejercicio que hicimos ahora, lo hicimos de ahí. Solamente con la pata derecha. Brazos en cintura, bateo. Las manos se mantienen así. Con la derecha primero. Y la pierna atrás va doblada. Va. Cuento. 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien. Va una. 5, 6, 7, 8. 2. Muy bien. Punta de pie, rodillas giradas. 5, 6, 7, 8. 3. Rodillas giradas. Vamos. 5, 6, 7, 8. 4. 6, 7, 8, 5. Muy bien. Aquí nos estamos obligando prácticamente a subir los pies sin ninguna clase de impulso, ¿vale? El único impulso es una flexión de rodillas, pero los brazos no se están utilizando para nada. Listo, vamos con el izquierdo, chicos. Posición. Y 5, 6, 7, 8, 1. Muy bien, rodillas tiradas. Una más, 5, 6, 7, 8, 2. Muy bien. La pierna atrás siempre va flexionada. 5, 6, 7, 8. 3. Muy bien. Una más. 5, 6, 7, 8. 4. 5, 6, 7, 8. 5. Muy bien. Y déjalo ahí. Gracias. Recuerden, pueden utilizar algo parecido, pueden hacer uno de papel, pueden hacer bueno, cualquier experimento que a ustedes les parezca, yo sé que les va a funcionar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ejecución de patada derecha, ¿listo? Ejecución de patada derecha, con todo, López y hacemos el beginning, ejecución de brazos, voy a revisar acá, mientras ellos respiran, bien fuerte, fuerte, fuerte. Para que lo vean. 5, 6, 7, 8, clap, over, lo por la derecha, limpio. Muy bien, eso estuvo mejor. Listo, vamos de nuevo. Una más con la pata derecha para que lo hagan en casa. Y 5, 6, 7, 8, clap, over, lo. Muy bien. Y una más. 5, 6, 7, 8, clap, over, low. Está muy bien, excelente. Muy buena ejecución. Vamos con la izquierda. Lo hacemos 3 veces para que lo hagan en casa. Y 5, 6, 7, 8, clap, over, low. Para la izquierda, limpio. Muy bien. Uno más. 5, 6, 7, 8, clap, over, low. Está limpio. Muy bien. Y una más. Respira, que ya casi acabamos. Vamos, chicos. Beginning. 5, 6, 7, 8, clap, over, low, actitud, limpio. Muy bien, aplauso. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por habernos apoyado. Espero que sigan conectados en todas estas transmisiones. Y recuerden que hay un concurso de una maleta Infinity, ¿vale? Para que nos compren. Para que nos compren las boletas. 2,000 pesos. Bueno, esa fue la clase con Brian. Muchísimas gracias, Brian, por esa clase. Estuvo genial. Yo creo que todas las personas desde sus casas la sudaron, la vieron negra por un momento. Pero muchas, muchas gracias por ese entrenamiento. Estuvo muy, muy genial. Bueno, y a todos ustedes que están siguiendo sus entrenamientos desde casa, no solo con Brian y con las escuelas que traemos invitadas, sino especialmente con sus entrenadores, no olviden seguir las recomendaciones de los entrenadores, la gente experta. Ellos saben cómo guiar un entrenamiento. No se pongan a hacer cosas en casa sin probar porque pueden lastimarse, lesionarse. Ellos han estudiado y se han preparado para dar estas clases muy bien. Entonces, pilas con eso, sigan los entrenamientos de sus escuelas o de gente que esté muy capacitada en lo que sabe, en lo que está haciendo. Bueno, Brian, así como ustedes han seguido motivando a sus deportistas, seguían entrenando, dándola toda y preparándose desde casa para las competencias que vendrán después y para las competencias virtuales. Sí, es igual, muy importante, ¿no? Hay muchas ahorita. También queríamos mostrarte este mensaje que te mandan tus deportistas también para motivarte y seguirla dando toda con tu gimnasio.
Hola entrenadores, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero reconocerles esa paciencia y amor que en todo momento nos dan. Y además agradecerles no solo por nuestra formación deportiva, sino también personal. Un abrazo gigante, los amo. Hola entrenadores, gracias por lo que nos han enseñado en este proceso. Los quiero mucho. Yo les quería dar gracias a todos los profesores de ULE. Les quería decir que gracias por todo lo que me han enseñado en el transcurso de mi aprendizaje ahí. Gracias por enseñarme a ser perseverante, por todo lo que he logrado desde que entré a esta familia. Y los quiero mucho. Hola, mi nombre es Laura, hago parte del equipo de Bullet Shot de Cali y agradezco a LOM por crear esta linda iniciativa que va a ayudar a muchos en esta pandemia. También agradezco a mis entrenadores por realizar diversos entrenamientos que ayudan a liberarse del estrés de estar encerrados. Hola, Bri, Cami, Tatán, Juanma. Quiero aprovechar para agradecerles por todo lo que me han enseñado, por siempre estar ahí en mi proceso y ayudarme a crecer no solo como deportista, sino como persona. Agradezco a Dios por poder ser parte no de este equipo, sino de esta gran familia. Los quiero mucho. Bueno, agradezco a cada uno de los entrenadores de Bullet, porque gracias a ellos me han enseñado que aparte de un deporte, hemos sido una familia. Y los invito a que sigan luchando por el gimnasio para que nos volvamos a encontrar. Felicidades. Muchas gracias, entrenadores de ULES, por ser tan comprometidos con nuestros niños, por ser tan buenos entrenadores, por ser tan lindas personas, por darlo todo por nuestro equipo, porque amamos a ULES. Bueno, qué mensajes tan lindos los que vimos de los deportistas. Realmente qué bonito tener una familia tan grande como ULES, bueno, y también en cada escuela del país. Creo que sienten ese calor de familia. Entonces, muy bonito todo esto. Queremos también recordarles que sigan donando, que pues tienen toda la semana hasta el domingo a medianoche tienen las donaciones. Hasta el lunes. Lo vamos a dejar hasta el lunes. Hasta el lunes lo venimos trabajando con el Ultimate Cheer. El lunes a medianoche también se cerraron las votaciones. ¿Estamos grabando o estamos practicando? Estamos grabando. Hasta el lunes a medianoche yo tomé el último pantallazo de la última donación. Hubo una donación que entró a las 11:55 de uno de los entrenadores de Spirit. Así que muchas gracias a él porque fue la última donación, fue algo bonito. Yo como me levantó, me desperté, yo como, ¿qué pasó? Pero pues obviamente pues por la causa vale todo. Entonces recuerden, una transferencia por Nequi al 320-207-1196 y con ello podrán contribuir con este gimnasio y con muchos más, porque durante este mes, durante todo el mes de julio vamos a tener a muchos equipos, muchas escuelas, muchos gimnasios participando cada 8 días, entonces también es importante que no se pierdan cada 8 días, todos los jueves, un entrenamiento con un equipo diferente. Entonces no se pierdan, estén pendientes. No sé si Juan quiera aportar algo más. No, agradecerles, realmente es muy bonito todo ese espíritu, chico, cómo se despierta, cómo todos hacen parte de una gran familia y apoyan a otros gimnasios, apoyan a quienes de pronto están pasando una situación difícil y la están dando toda. Lamentablemente cada vez nos enteramos de más gimnasios que siguen cerrando, que bajo las circunstancias actuales es mejor que guarden sus cosas, pero nada, creo que ya empezamos a ver la luz al final del... Sí, ya poquito. Empezando en todo este tema de la pandemia y esperamos que sea muy pronto que podamos retomar las actividades bajo todas las medidas de seguridad, y si no, pues igual están los eventos virtuales, los entrenamientos desde casa, y pues vamos a seguir luchando hasta el final, yo creo, ¿no? Vamos con toda, con toda. Entonces, nada, escríbanos muchos, comenten el video, mándenos ideas también, lo que se les ocurra, y nos vemos entonces en el próximo capítulo de La Maratón.